Hoy estamos en el cuarto encuentro regional del plan de acción del decenio de las Naciones Unidas de la agricultura familiar en la ciudad de Córdoba. Nos convocaron desde el Instituto Nacional de Agricultura Familiar a aportar, a discutir y a debatir en relación a propuestas para trabajar en lo que queda del decenio de agricultura familiar que estamos transitando, que fue definido desde el año 2018-2028. Estamos a mitad de término y la idea de poder discutir en estos espacios y en el resto de los encuentros por las distintas regiones del país, aportar propuestas para abordar y poder seguir trabajando con el sector de la agricultura familiar campesina e indígena. El encuentro arrancó con una apertura de un panel, una especie de panel central que determinó un poco los lineamientos de la forma que íbamos a estar trabajando. Cuatro comisiones donde se distribuyeron los siete pilares que definieron Naciones Unidas que contienen como los grandes bloques temáticos de cómo trabajar y en los cuales aportar propuestas e ideas. En nuestro caso estamos repartidos en las cuatro comisiones con los diferentes compañeros que nos hicimos presentes de SENASA y estamos, bueno, ahora en una parte en la cual estamos haciendo algunas propuestas. De este encuentro estamos participando, representando a la región centro, diferentes provincias, que son Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Estamos junto a los productores que nos acercan directamente su palabra y es una buena herramienta para interactuar con ellos y hacer llegar nuestro trabajo, que ellos se informen, se enteren. Y muchas veces eso queda reflejado cuando visitamos los territorios del desconocimiento de los productores hacia las políticas públicas y muchas veces quedan fuera de estos planes y estos beneficios. Es una jornada que se viene llevando a cabo ya a nivel de otras regiones también, convocada casualmente para tratar de hablar de los siete pilares que estamos sobre el plan del decenio de la agricultura familiar, campesina e indígena, y de la cual también tenemos una ley 27.118.